¿Cómo están? Los saluda como siempre con muchísimo gusto el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo. Y bueno, machos, pues seguimos compartiendo esta serie de los documentos de la propuesta de la aplicación de CISAT, la herramienta cálculo mental a distancia. En esta ocasión vamos con el material para tercer grado. Se los voy a mostrar de manera rapidísima. ¿Sí? Este es CISAT, exploración de habilidades básicas, cálculo mental para tercer grado, en el mismo formato que veníamos trabajando el de primero y segundo grado. Aquí están las tarjetas de manera sencilla para no distraer al alumno y lograr que se concentre en la actividad que se le está proponiendo. Además, maestros, como se pueden dar cuenta, pues vienen las indicaciones muy específicas para el padre de familia de cómo debe responder. Es un cuestionario que ya está totalmente personalizado para que las respuestas te las guarde en tu hoja de cálculo y puedas tú tener si están bien o están mal. Sin embargo, se aconseja, por ser un texto de respuesta corta, se aconseja que tú des una revisión manual. La mayoría de las respuestas, si el padre de familia sigue las instrucciones, se van a marcar automáticamente bien o mal. B. Vamos a analizar una nada más. Ya está la clave de respuesta. En este caso, la respuesta correcta es el número 35. Si el padre de familia únicamente te pone el 35, su respuesta se marcará correcta. Si el padre de familia agrega cualquier otra cosa, te va a marcar como incorrecto. Por eso es necesario que hagas la revisión manual y no te confíes del resultado automático. ¿Sale? La pudimos haber hecho de otra manera, maestro. Sin embargo, tratamos de respetar la esencia de CISAT. Tratamos de no dar indicadores, ¿sí?, distractores, por así decirlo, para que el padre de familia y alumno pues contesten de manera espontánea esta herramienta de tercer grado. Ahora, súper importantísimo, maestros, algo con lo que han estado teniendo dificultades y te lo vuelvo a compartir en este video, es que para querer entrar al formulario quieren copiar esta liga de la parte superior de la Omnibox. No es la entrada con esa liga, maestros. Repito, en la parte del video donde están los comentarios, donde está, perdón, la descripción del video, ahí vas a encontrar el enlace. El enlace que te voy a dejar para este formulario es el siguiente, gg.gg, viene la diagonal. Y este enlace, maestros, ve, por favor, lo vas a encontrar de la siguiente manera. Si tú entras al video, aquí ya está, por ejemplo, el de primer grado, vas a la parte inferior del video, donde viene la descripción, tú le das clic donde dice mostrar más y aquí aparece el enlace. En este enlace te tiene que mandar directamente a donde ve, maestro. Yo en este caso lo voy a copiar. Copiamos, lo voy a llevar a una nueva pestaña, pego en mi Omnibox, doy enter y ojo, me va a mandar a esta parte. Dice copiar documento, crear una copia. Repito, esto de crear una copia es para que tú tengas tu propio formulario y las respuestas se concentren en tu drive, en tu hoja de cálculo que se cree únicamente para ti. Si tú quieres entrar desde la liga de este formulario, te va a decir que necesitas acceso para ser editor del formulario. ¿Por qué? Porque estás entrando a mi formulario, no a tu copia de formulario. Ok, maestros, entonces esto lo he explicado ya en dos ocasiones, así es que espero que en esta tercera quede ya un poco más claro con todo lo que corresponde al proceso. Ahora, después de que tú ya tengas tu formulario en copia, maestros, esto será tu formulario en copia, tú aquí podrás cambiar el nombre de tu formulario y tienes que enviárselo al padre de familia, pero no se lo tienes que enviar, no se lo vas a tener que enviar con la liga de GG. Si tú le envías esta liga al padre de familia, tu padre de familia va a generar una copia del formulario y él no va a poder enviarte sus respuestas, ¿ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que enviarlo como un formulario normal, es decir, una vez que tú ya entras, haces tu edición, retiras a esta imagen donde aparece pues una persona no muy agraciada mostrándolo de CISAT, posiblemente retires esta y des las indicaciones a tus padres de familia. Una vez que tú haces las modificaciones pertinentes, lo único que tienes que hacer es dar clic en enviar, introducir la dirección de correo electrónico de tus alumnos para que se los puedas mandar si así lo tienes, de tus alumnos o de tus padres de familia, o bien la opción que yo siempre señalo como más eficiente, más directa, es irnos a generar el vínculo, copiarlo, podemos inclusive acortarlo, ¿sí?
copiar el vínculo y mandar a tu grupo de WhatsApp de padres de familia. Una vez que ellos entren a este vínculo, van a poder contestar el formulario, y ese formulario, las respuestas te concentran a ti de manera automática en tu Drive. Entonces, maestros, pues esperamos que esta propuesta de CISAT a distancia les sirva. La verdad es que los maestros la están solicitando bastante. Vamos a seguir trabajando en los próximos materiales. Estate atento al canal, estate atento a las redes sociales que manejamos. Y bueno, pues maestros, por mi parte el día de hoy es todo. Nos vemos en el siguiente corte. Que estés muy, muy, pero muy bien, maestros. Hasta luego.